como una silla. No, mi hijo, esas son mentiras, ¡sal, ven! ¿Dónde está la gente de anoche que era más loco? Este pueblo no es fácil predicarle. Hoy es un día de fuego para mí. Una vigilia como con 2000 locos que se reúnen. Y esto es de chispa en chispa y fuego en fuego. Usted no se fija, mujeres que no pueden durar 3 meses con un solo marido. Y el chapé lo cambia cada 3 meses. Y tú la ves andando entrando con cartera Kenny Cole y con cartera McGregor. Y tú la ves andando con unos tacos. Y cuando tú le preguntas, ¿dónde tú trabajas? No, yo trabajo en Bávaro cuidando a unos viejitos. Pero esos viejitos no se mueren nunca, están aquí todavía. Y qué bien están esos viejitos que te compran tanto taco. A su nombre se la... No, que yo trabajo en Bávaro y cuido una doña. Están aquí todavía. Y la doña nadie la conoce, su nombre. Y la mujer todos los 15, cartera, jipeta, carro. Pero ¿y qué viejita el diablo esa que te da tanto alaba? Aleluya. Mujeres que vienen al barrio y dicen, no, ella es secretaria. Y el trabajo de ella ya llena papelito. Y nadie sabe que está bajando por un tubo en Punta Cana. Y se baja por el tubo a la 1 y vuelve y sube a la 2. Y baja por un tubo. Y dice, pero ¿y qué diablo? Esto es una gata que baja y sube tanto. Aleluya, porque el diablo es un tramposo. Baby, ¿cómo esa foto va a ponerle en mi Instagram? Baby, pero todas esas fotos son iguales. Coge una para ponerla en mi Instagram. Pero que toditas son iguales. ¡Coge una! Esa. ¿Te gusta esa? Uh-huh. Yo voy a tirarme una mejor. Dígame, mami. Sube que te tengo una sorpresa. ¡Sorpresa! ¡Sube! ¡Dígame, mami! ¡Mira quién llegó de Nueva York, tu primo! ¡Ven a saludarlo! ¿Qué lo que es, mi primo? ¿Usa tu computadora? ¡No! ¡Mira! ¿Cómo que no? La visita va primero y en todo. ¿De verdad? ¿En todo? En todo. Y él lo sabe. ¡Ey! Visita, prioridad, en todo. ¡Gracias, primo! Visita, prioridad, primero. No hay agua, nada más esto me faltaba. ¡Primo! ¡Se tapó el baño! ¿Y quién pegó un cabello con eso? Que alguien tiene que destaparlo, ¿usted sabe? Visita, prioridad, primero. ¡Sí, primo, está bien! Bueno, good morning, gringa. Hello, how are you? Alexandra y yo aquí tratando de hacer intercambio de cultura. You understand me? ¿Pero cómo así? Chapeito, papá está haciendo su visa. Mira, Alexandra, silent please, excuse me, gringa. Papá no me mienta la gringa, es la verdad. What? ¿Pero qué dice ella? No, no, nada, que ella necesita una madre gringa. Tú sabes cómo son los muchachos. Mira, muchacha, Alexandra, y es joder nuestro futuro que tú quieres. Pero papá. Pero papá, nada, que tu mamá no sepa esto, ¿ok? No te preocupes, que yo estoy aquí del primer intercambio de cultura. ¡Se murió! Papá, una proteína necesito, mi loco. Coño, está cerrado, Carlos. No, manito, por favor, no cogemos Puerto Plata, mi loco. Mira, estoy tarde, güey. Dejo estoy. Oye, mira, tú eres buen amigo, mi loco. Yo no te voy a atracar, tampoco los amigos míos te van a atracar. Dale mañana, ya que me ayudaron. No, 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 no. Por favor. Mañana. Por favor, loco. Por favor, ayúdame. No tengo la llave, no la tengo. Venga mañana. Jueves me llega mañana, exactamente. Eso para allá, este era un campesino que vivía tan pero tan lejos de la civilización que comía yuca porque tenía una sembrita y bebía leche porque tenía una vaquita. Es decir, que el campesino no conocía nada que fuera envasado por una compañía.
un día salió del campo para la ciudad porque se le murió un familiar. En el transcurso del viaje, que era muy largo por cierto, le ha dado una hambre que no se aguanta. Llega a la ciudad, ve un colmado y entra. ¡Saludos! ¡Ellos hay! ¡Espérese, varón, que usted llegó ahora! ¿Qué usted quiere, mi doña? ¿Usted tiene leche de cartón? Bueno, doña, no tengo leche de ningún tipo. ¡Podeme dos libras de yuca, entonces! Bueno, doña, la yuca está escasa, no aparece yuca por ningún lado. Bueno, pues cierre esta vaina, porque usted no tiene de nada. ¿Cómo que no, doña? Aquí hay salami. ¡Podeme un salami, entonces! Tenga, mi doña. Y usted se... Mira cómo me engranó. Y hay gente que coge un gusto grabando eso como que naena. Tú sabes lo que es eso, temblando la tierra. Y un bendito loco, en vez de correr por su vida, se pone a grabar un carro estacionado. Muchos dirán, no, porque no es temblando, porque los carros de al lado no se están moviendo y no tienen el fuiki fuiki que tiene ese. Coño, peor aún, yo me mando corriendo, porque a menos que sea un Sonata Transforme que haya aquí en el país, ese carro mínimo debe estar poseído. Atención, ciudadanos que tienen celulares con camarita. Cuando vean un carro así, no lo graben, porque puede ser un temblor de tierra, un Sonata Transforme o que ese carro esté poseído, a menos que dentro de ese carro esté. ¿Y qué es eso, loco? ¿Qué será eso? Yo no sé, vamos a preguntar ahí, ven. Helos. Helos. Mi amor, ¿qué es el Beer Club? El Beer Club es un programa de ahorros y beneficios que te brinda cupones y descuentos. ¡Ahorro! ¡Cupones! No, Carlos, ahorro. Plátano. ¡Cupones! ¡Carlos, ahorro! ¡Plátano! ¡Cupones! Mi amor, quítame un ching, madre. Para registrarte, solo necesito tu número telefónico y con esta tarjetita puedes comprar en más de 3.500 tiendas alrededor del país. ¿Tú me dices a mí que con esta tarjeta yo voy a ahorrar dinero? Sígueme explicando, mi amor. La membresía es totalmente gratis. Alrededor de la tienda tenemos etiquetas con los productos que están en descuento con la tarjeta. Mira qué interesante suena eso. Carlos, ¿y con qué tú vas a pagar todo eso? ¡Tarán! Con los cupones. Carlos, eso es para descuentos, no cupones. ¿Descuento? ¡Sí, descuento! Bueno, man, yo no tengo ni un peso arriba. ¡Carlos, yo no tengo dinero! Envidiosa, ya lo lleva. Por mí que se muera, le dio un ataque, brincan pa' arriba, arriba, a lo que envidioso. Coño, Harrison. Ay, qué rico, loco. Dale maduro. Ay, un chin maduro. Ay, qué rico, loco. Ay, maduro. Ay, ay. Coño, Carlos, ya me duelen los dedos, loco. Pero dale, porque cuando tú estabas en yeso, yo te estaba entrando el motor todos los días. Coño, loco, pero qué maldita rasquilla es. Maduro, dale, que me pica, coño, que tengo rasquilla, mamá cuervo. ¿Ven, pasa? Papi, mira, te presento a mi nuevo novio. Vamos a salir esta noche. ¿Me lo puedes atender un ratico en lo que yo me baño, por favor? Sí. Gracias. Entonces tú eres el nuevo novio de mí. Sí, así es, señor. Yo soy el novio de su hija. ¿Y van a salir solo esta noche? Sí, sí, sí. Nosotros vamos a salir esta noche. Pero no se preocupe, porque desde que papá nos abandonó, yo me he encargado de las tres mujeres en la casa. Mi madre y mis dos hermanas. Así que yo sé cómo tratar a una mujer. ¡Oh, qué bien! ¿Y tú tienes una foto de ellas ahí? Sí, sí, claro, yo la tengo. Usted la tiene que conocer porque ellas son mi alma gemela. Bueno, mi amor, ¿y mi novio? Ah, yo no sé. De un momento a otro dijo que no quería saber de ti y se fue. Yo no entiendo. Ya tú sabes, no me llames. Sabes que no me gusta eso. También me gusta.
Oye, tiene que darme los trucos, tiene que darme los trucos, porque tengo un queso en el cuello como de un mes que no ligo. Tiene que darme los trucos, tiene que darme los trucos. ¿Cómo que tú lo haces? ¿Por qué tú llegas todos los días con una mujer diferente? Yo no entiendo. ¿Y dura que están? ¿Dura? ¿Quieres saber? Claro. ¿Tú eres de lo mío? Claro. Tú tienes que estar seguro de ti. ¿Seguro de mí? Tú tienes que mirar a los ojos. O a mirar los ojos. Si tú lo estás mirando, la besas. Ya. ¿Así de simple? Así de simple, manín. Eso está así. ¿Tú ves a qué está ahí? Ese mío. ¡Dale! 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 ¡Calo! 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 ¡En dirección hacia el jardín derecho! ¡A lo profundo!